Muy buenas tardes a todos. Damos la más cordial bienvenida a los integrantes del órgano dictaminador para los proyectos del presupuesto participativo 2023-2024 para la Alcaldía Azcapotzalco, así como a los invitados que nos acompañan. Por supuesto, agradecemos a los vecinos de la Alcaldía de Azcapotzalco que nos siguen a través de las redes sociales y a través de los medios digitales. De conformidad por lo establecido en los artículos 53, fracciones 4, 9, 11, 12, fracción 12, 56, numeral 1 y 2, fracción 2, política de la Ciudad de México, 5, 15, 20, fracción 4, 71, fracción 10 y 97 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 14, numeral 3, 116, 117, 18, 19, 120, inciso D, 124, fracción 7, 125, fracción 3 y 126 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, damos lectura al orden del día y al desahogo de los puntos enlistados. Asimismo, les informo que se adicionaron puntos. Vamos a continuar con la orden del día, que es la lectura del orden. Gracias. Registro, pase de lista, verificación y declaración de quórum, lectura del orden del día, mensaje del maestro Marco Antonio Venegas López, titular del órgano desconcentrado adscrito a la dirección distrital número 3, con cabecera en Azcapotzalco, mensaje de la licenciada Rosalinda Figueroa López, titular del órgano desconcentrado adscrito a la dirección distrital 5, con cabecera en Azcapotzalco, mensaje de la licenciada Yasmín Gabriela Rivera Reyes, titular del órgano interno de control en la alcaldía de Azcapotzalco, mensaje del concejal Ángel Fernando Cuellar Palafox, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas del Consejo de la Alcaldía de aquí de Azcapotzalco, mensaje del presidente del órgano dictaminador, declaración de instalación del comité dictaminador por parte de este pleno, asuntos generales y clausura. Asimismo, les informo que se adicionaron dos puntos al orden del día relativo a la intervención de los contralores ciudadanos, Adriana Fernández de Castro y el contralor Gerardo Palma Arriaga, contralores ciudadanos designados por la Secretaría de la Contraloría General. Le voy a permitir el pase de lista a nuestro director del presupuesto participativo. Sí, buenos días. Se encuentran presentes nueve integrantes del órgano dictaminador, los 5 especialistas, los 2 representantes de la Dirección General de Obras, de la Dirección General de Servicios Urbanos y el concejal Fernando Cuellar, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana. Por lo tanto, existe quórum. Les informo que hay presentes 9 integrantes de 9 del órgano dictaminador, por lo que existe quórum legal para dar inicios a la instalación de los trabajos. El siguiente numeral del orden del día para el desarrollo de los trabajos de este órgano dictaminador, mensaje de la licenciada Rosalinda Figueroa López, titular del órgano desconcentrado, adscrito a la Dirección Distrital 5 con cabecera en Azcapotzalco. ¿Se encuentra presente? Ángale. Buenos días a todas y todos. Bueno, pues ya me tocó primero el primer turno. Es un honor estar aquí hoy con las personas, con estas personas tan comprometidas con el presupuesto participativo, con su comunidad. Para comenzar, me gustaría destacar que el presupuesto participativo es un proceso en el que la ciudadanía puede participar activamente en la toma de decisiones sobre el destino de los recursos públicos. En otras palabras, se trata de un mecanismo que permite a las y los ciudadanos tener un papel más activo en el diseño y ejecución de proyectos que afectan a su comunidad. Al permitir que la ciudadanía tenga un papel más activo en el proceso, se asegura que los recursos se utilicen de manera más eficiente y en beneficio de las necesidades reales de la comunidad.
Además, al involucrar a los ciudadanos en la toma de decisiones sobre su entorno, se les brinda una oportunidad única de construir una comunidad más unida y fortalecida. Es fundamental que todos los ciudadanos tengan acceso a la información y a las herramientas necesarias para participar de manera significativa en este proceso. Por lo tanto, es importante que la ciudadanía se involucre activamente en el proceso y que las autoridades aseguren que se lleve a cabo de manera equitativa y transparente. En ese sentido, las personas que integran los órganos dictaminadores juegan un papel vital en asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y en concordancia con las necesidades y prioridades de la comunidad. Los órganos dictaminadores también son responsables de verificar la viabilidad técnica y financiera de las propuestas y de garantizar que cumplan con los estándares de calidad necesarios. De esta manera, se asegura que los proyectos aprobados tengan un impacto positivo en la comunidad y sean sostenibles en el tiempo. Por lo tanto, como integrantes de los órganos dictaminadores, las y los invito a trabajar de manera imparcial y objetiva en el proceso de evaluación de propuestas y debe garantizarse que se tomen decisiones basadas en criterios claros y objetivos y que los ciudadanos tengan acceso a información clara y completa sobre el proceso de evaluación y aprobación de proyectos. Muchas gracias y éxito en esta labor tan importante que iniciamos el día de hoy. Agradecemos el mensaje de la licenciada Rosalinda Figueroa López, este mensaje. También queremos agradecer la presencia del concejal Fernando Cuellar, que es presidente de la Comisión del Consejo de la Alcaldía de Azcapotzalco, de la Comisión de Participación Ciudadana. También se encuentra con nosotros en integrantes la concejal Mariana, que se encuentra aquí con nosotros. Mariana Salazar, muchas gracias por aquí estar con nosotros. También quisiera presentar parte del consejo que se encuentra también presente, la concejal Yasmín Zúñiga Hernández, que se encuentra aquí con nosotros. Muchas gracias por estar aquí. La concejal Rosalía Herrera, ella es presidenta de la Comisión de Fomento Económico. Y el concejal Mauricio Sánchez, que también es presidente de seguimiento a la Dirección General de Obras y de Servicios Urbanos y Unidades Habitacionales. También se encuentra aquí con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros. Quiero hacer mención que los especialistas, contamos con un perfil de alguna manera muy importante, ya que dos especialistas, Edgar Eduardo Telles y Elisa Sandoval, ya nos han acompañado en otros procesos del presupuesto participativo. Sin duda van a ser nuestros especialistas, decanos en este proceso del presupuesto participativo. Sin duda su experiencia va a ser muy, va a dar mucho de qué aportar a estos trabajos. Agradecemos a Diego Alaniz, a Guadalupe Bautista, que se integran, y a Osvaldo García Pacheco, muchas gracias por inscribirse, participar en este proceso. Continuamos con el orden del día. Sería el mensaje del maestro Marco Antonio Venegas López, titular del órgano desconcentrado adscrito a la Dirección Distrital 3 con cabecera en Azcapotzalco, que nos pueda brindar su mensaje, por favor. Muchas gracias. Pues muy buenos días a todas y a todos, distinguidos integrantes de esta mesa, del órgano dictaminador en Azcapotzalco, personas integrantes de la COPACO, de la Junta de Representantes de la Coordinadora de Participación Comunitaria que nos acompañan, ciudadanía que se encuentra presente en estas instalaciones y a la que sigue la transmisión a través de las redes sociales. Para mí siempre ha sido un privilegio estar presente en este tipo de eventos y sobre todo en la instalación de este órgano dictaminador, pero también, sobre todo, por la gran participación que hemos tenido con la Alcaldía de Azcapotzalco, por su apoyo, colaboración que nos ha proporcionado nosotros como Instituto Electoral de la Ciudad de México para el cumplimiento de las atribuciones en materia de presupuesto participativo en cada una de las 111 unidades territoriales. Ya lo comentó la licenciada Rosalinda Figueroa, titular del órgano desconcentrado 5,
que el presupuesto participativo es el instrumento mediante el cual la ciudadanía ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación de recursos públicos para que sus habitantes optimicen su entorno. Hoy continuamos con una nueva etapa de esta consulta de presupuesto participativo, pues se instala nuestro órgano dictaminador en la alcaldía, quien será el encargado de evaluar el impacto social comunitario de los proyectos registrados para los ejercicios fiscales 2023 y 2024, determinar la viabilidad y factibilidad técnica, jurídica, ambiental y financiera de cada proyecto registrado por la ciudadanía y emitir un dictamen de cada uno de los proyectos específicos registrados. Por ello también me sumo a los comentarios y a la felicitación y el reconocimiento de las personas especialistas que integrará el órgano dictaminador, que sin duda registraron su participación a través de una convocatoria pública, acreditaron las etapas, las entrevistas y ha quedado probada su profesionalismo y capacidad para estar en esta mesa. Saludo al compañero Diego Alanís Aguilar, a Guadalupe Hernández Bautista, Edgar Eduardo Telles Padrón, Elisa Sandoval Castro y Oswaldo García Pacheco. Muchas felicidades y bienvenidos a esta mesa. Quiero reconocer también el acompañamiento que tendremos de la Contraloría, de los Contralores Ciudadanos, de la compañera Adriana Fernández de Castro Díaz, que ha tenido mucha participación en su alcaldía y también es un privilegio compartir esta mesa, así como a Gerardo Palma Arriaga, que designados como Contralores Ciudadanos, que sin duda pues estarán aquí presentes verificando cada uno de los temas que se debatan, que se discutan en este órgano dictaminador, pues el reto ha quedado acreditado en anteriores procesos. Tenemos un gran reto en la difusión, en la ejecución, pero sobre todo ellos nos acompañarán en el tema de transparencia y rendición de cuentas, que creo que es un tema que todavía ha quedado pendiente. Las jornadas de dictaminación serán intensas, generarán debate abierto, pero estoy convencido de que las decisiones que tome este órgano dictaminador fortalecerán en todo momento la participación ciudadana en nuestra alcaldía Azcapotzalco. Quiero aprovechar esta intervención para informar a la ciudadanía el calendario de la consulta de presupuesto participativo y recordar algunas fechas importantes. En estos momentos nos encontramos realizando asambleas de diagnóstico y de deliberación en cada una de las unidades territoriales. El periodo inició el 20 de enero y concluirá el 23 de febrero. El 24 de febrero publicaremos la lista de problemáticas y prioridades que se determinaron en cada una de estas unidades territoriales. Estamos también ya en la etapa de registro de proyectos. Inició el 29 de enero y concluirá el 7 de marzo. La dictaminación de proyectos podrá iniciar a partir del 11 de febrero y culminará el 12 de marzo. La publicación de dictámenes se realizará el 14 de marzo, para efectos de que del 15 al 18 de marzo la ciudadanía que no está conforme con un dictamen negativo pueda presentar escritos de aclaración. La difusión de los proyectos, la ciudadanía podrá realizarlos a partir del 28 de marzo al 24 de abril y el registro para votar por internet será del 13 al 26 de abril. La jornada electiva por el sistema electrónico por internet será del 28 de abril al 4 de mayo y la jornada electiva presencial en cada una de las unidades territoriales se realizará el domingo 7 de mayo. Es por ello que invito a la ciudadanía para que realice el registro de sus proyectos de forma presencial en las instalaciones de las direcciones distritales 3 y 5 de la Alcaldía Azcapotzalco o de forma digital en la plataforma de participación ciudadana que se encuentra en la página de internet del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y cierro con nuestro eslogan que utilizaremos en esta ocasión para la consulta, invitando a los vecinos que se apasionen, registren su proyecto para enchular su colonia, con el presupuesto participativo transformaremos esta ciudad. Muchas gracias a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos a estos trabajos. Muchas gracias por su mensaje, maestro Marco. También de alguna manera queremos agradecer que se encuentra con nosotros los integrantes de la Junta de Representación de la Coordinación de Participación Comunitaria, Juan Pablo García Ruiz y Ricardo Vargas Rapp. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Quiero comentarles para los que nos están siguiendo en redes sociales que los comités, los COPACOS, se reúnen y eligen cada año a sus representantes que van a tener una interlocución. Todos los comités vecinales hay una interlocución, pero una interlocución que representa a todos es esta coordinadora. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por atender esta invitación. Le damos la palabra a nuestra vecina, el
Contralora Ciudadana, a Adriana Fernández de Castro Díaz, Contralora Ciudadana designada por la Contraloría, por la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México para este proceso. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buen día, gracias. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a los expertos que son la pieza medular de este proceso. Así lo sentimos nosotros como Contralores Ciudadanos, somos representantes precisamente de la ciudadanía. Somos una pieza importante para una cuestión muy importante que me voy a permitir leerles, que es el órgano dictaminador tiene que realizar un estudio de viabilidad, factibilidad de los proyectos con las necesidades o problemáticas a resolver. Su costo, tiempo de ejecución, que es muy importante, y la posible afectación temporal, es decir, que cumpla con los aspectos físicos, técnicos, jurídicos, ambientales, financieros y de impacto comunitario. Esto suena muy a la ligera tal vez, pero yo sé que ustedes lo considerarán porque va su nombre de por medio. Esto que estoy diciendo yo tal vez es muy duro y muy fuerte, pero tal vez los que ya han estado lo comprenden un poquito más. Y los que están llegando, verdaderamente creo que se postularon porque son gentes con calidad, que quieren tener una ciudad mejor, no solo en esta alcaldía, en todas. Entonces, yo invitaría a que haya mayor seriedad y formalidad por parte tanto de las autoridades de la alcaldía que van a llevar estos procesos, como por todos y cada uno de nosotros que estamos en este proyecto, en esta situación. Como Contralora Ciudadana, solicito que al ser un ejercicio del 2023 y 2024, se realice una dictaminación con gran cuidado, ya que serán los responsables de que los proyectos se determinen en concluir, sobre todo, aparte de lo que les mencioné, en tiempo y forma. Se tiene que decir, y la ciudadanía es quien lo tiene que comentar, a la fecha tenemos proyectos rezagados que no se han concluido, ahí ya le corresponderá a la alcaldía y al órgano interno, pues decir por qué no se han concluido, qué ha pasado. Lo menciono porque es importante considerarlo para este año y para el que sigue, ¿sí?, para que no vuelva a suceder esta situación, ver esa factibilidad en tiempos. También solicitaríamos que, dado que estamos a buen tiempo de empezar estos dos proyectos, no nada más nos vayamos a la adjudicación directa. Hay otros mecanismos como la licitación que a veces al vecino le da mayor certidumbre. Lo hemos comentado con los concejales, aplaudo que estén presentes, eso habla de su compromiso, pero me gustaría verlos en todo el proceso, que también se involucren, que también estén. Que no hagan política, discúlpenme, apoyando a ciertos vecinos o a ciertos copacos o a ciertas, eso no debe de existir. Debe ser ese principio de imparcialidad y de que todos puedan participar libremente, que no se vean presionados en ningún momento. Es un ejercicio democrático, hagámoslo así. Esto de la licitación, por favor, solicito también aquí, aprovechando que está el Instituto Electoral, tenemos nuestras dos direcciones, pues yo sí les quiero pedir un compromiso de que la alcaldía les informe o el órgano dictaminador a través de los mecanismos correspondientes en tiempo y forma les notifiquen a ustedes cuáles proyectos sean dictaminados no viables para que ellos tienen la obligación, y así es la palabra, de notificarle a los vecinos en tiempo y forma para que puedan ver qué van a hacer con su proyecto que no fue viable. Y así todo sea armónico. Eso es de lo que se trata, de que haya una armonía. Me hubiera encantado pues ver a la licenciada Saldaña, porque ella es la titular de todo esto y merece todo el respeto de nosotros como alcaldesa de Azcapotzalco. Seguramente tiene una encomienda que está atendiendo y eso hace, yo creo que una mayor compromiso de parte de las autoridades de la alcaldía de que tienen ellos, como son Participación Ciudadana, Desarrollo, etcétera, apoyar y que toda esta participación llegue a buen término. Me hubiera encantado también que presentaran bien al Presidium, porque tenemos gente muy importante, como es el ingeniero que nos apoya mucho en Parques y Jardines, allá está también el otro ingeniero, ahí tenemos pues que se mencionen, ¿no?, porque son obras, son servicios, es la gente que está con nosotros. Son también los expertos de la alcaldía que nos pueden decir, sí, tu proyecto está bien, pero no se va a poder. Porque no da el tiempo, porque no hay certeza jurídica, por 20 temas. No quiero alargarme mucho, nada más pedir que se respeten los procesos que le corresponden al Instituto Electoral de la Ciudad de México
y al órgano interno de control, que cada área haga su parte y lo que le corresponde a la alcaldía, porque hubo por ahí unas mesas de trabajo que más bien eran cuestiones que le competían al Instituto Electoral. Entonces, nada más eso, y agradecer la presencia, como les dije, de los concejales, de todos los que están aquí, y que se dé acceso a los anexos de los proyectos, por favor, cuando se vayan a dictaminar. Muchas gracias, y pues será un gusto trabajar con todos ustedes, y en lo que podamos apoyar a la ciudadanía, los contralores ciudadanos estamos para apoyar a los vecinos, acérquense, y si tienen alguna situación, está la licenciada del órgano interno de control, o están las direcciones distritales también. Gracias. Gracias a nuestra vecina, a la Contralora Ciudadana Adriana Fernández, por su mensaje. También quiero presentar, me he ido por partes presentando a la mesa de los que integramos. Se encuentra con nosotros también toda la línea de mando en el tema del presupuesto participativo, quien encabezará los trabajos en esta ocasión derivada de la reforma orgánica que hicimos a la estructura de la alcaldía. Hoy me toca presidir estos trabajos como la Dirección General de Desarrollo Social y Participación Ciudadana, y operativamente y en contacto para la ejecución está con nosotros nuestro director, el licenciado Radamés César Luna, director de Presupuesto Participativo. Quiero comentarles que antes de julio del año pasado, el presupuesto participativo se encontraba inmerso dentro de una dirección muy grande, que era la Dirección de Participación Ciudadana. Y Participación Ciudadana, la alcaldesa propuso al gobierno de la Ciudad de México, a la Consejería Jurídica, que pudiéramos dividir el presupuesto participativo en una dirección de área y Participación Ciudadana en otra área. Hoy contamos después de julio, con dos direcciones de Participación Ciudadana, pero tenemos una dirección de área especializada únicamente para poder dar continuidad, seguimiento a este proceso del presupuesto participativo, porque es muy importante lo que comentaban los que me antecedieron en la palabra. No solamente es el presupuesto, son los sueños, son los anhelos de los vecinos que pueden tener incidencia en una política pública directamente a través del voto directo de este presupuesto. Entonces, la alcaldesa tuvo bien, de alguna manera, el proponer la separación de la Dirección de Participación Ciudadana en la Dirección de Participación Ciudadana y la Dirección de Área del Presupuesto Participativo. Y entonces, en estos trabajos se encuentra el licenciado Radamés César Luna como titular, como director del área. También se encuentra con nosotros el licenciado Miguel Rivera Barajas, que es nuestro subdirector del Presupuesto Participativo, Rodrigo Dorantes, licenciado Rodrigo Dorantes, que también se encuentra conjuntamente con el ingeniero Luis Humberto Yoldi, que son HUD de seguimiento del presupuesto participativo y HUD de vinculación. Entonces, quiero comentarles a los que nos están siguiendo en redes sociales, a los presentes, que sí tenemos un área especializada. Creo que es la única en las 16 alcaldías que tenemos un área especializada para el seguimiento, porque el otro área pues está en la calle, está en la concertación, está organizando los lunes cívicos, martes vecinales, miércoles ciudadanos, sábados de la unidad. Sin duda, lo que hicimos de alguna manera, lo que se propone es tener un órgano especializado para el seguimiento, porque no solamente es el seguimiento, sino crear dentro de la dirección un expediente único. Aún seguimos con algunas deficiencias dentro del proceso administrativo de que la Dirección de Presupuesto Participativo no tiene todos los archivos. Dependemos de muchas otras áreas para poder generar la información. Estamos en una implementación de generar archivos únicos y que la ciudadanía tenga acceso a estos elementos, porque son también presupuesto público. Y sin duda la transparencia ha sido uno de nuestros ejes de trabajo. Muchas gracias. Le damos la palabra al licenciado Ángel Fernando Cuellar Palafox, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas del Consejo de la Alcaldía de Azcapotzalco. Muchas gracias, director. Muchas gracias a todos los presentes. Son tres grandes
grupos organizados los que nos encontramos aquí, que convergen en los trabajos de este 2023 y 2024 para el presupuesto participativo de nuestra alcaldía. Me refiero obviamente a los ciudadanos, al instituto electoral que es el regulador y a la alcaldía, que estamos aquí también siendo parte de estos trabajos y que pues no es trabajo fácil, que son varios meses, que es casi todo el año, varios meses de trabajos de que tienen que ver al presupuesto participativo, ¿no? Entonces, perdón, yo quisiera hablar un poquito de la Ley de Participación Ciudadana, sobre todo en sus artículos en el 120, donde habla del proceso del presupuesto participativo y donde en su inciso D nos informa que se debe conformar un órgano dictaminador. Posteriormente tenemos el artículo 121, que me parece muy importante a la hora de comunicarle a los ciudadanos, a los vecinos que quieren proponer proyectos, porque es el que determina en su inciso B que existen criterios de factibilidad y criterios de viabilidad. ¿Y qué pasa? A veces hay mucha confusión en esta parte por parte de los ciudadanos, porque dicen, bueno, ¿cuáles van a ser los criterios? ¿Va a haber algún criterio en específico de factibilidad que están inmersos dentro de la ley, pero que a la hora de empatarlos con los presupuestos en específico, con lo que nos está pidiendo en especial con respecto a obra o con respecto a alguna de las áreas en las que cae dentro de la alcaldía, se vuelve un tanto ambiguo, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay una gran importancia dentro de la Ley de Participación en el artículo 121, donde especifica que existen estos criterios y que a la hora de la praxis es muy importante transmitirlos a la ciudadanía, ¿no? Y por último, en el artículo 126, donde habla de la conformación de este órgano dictaminador, sin duda ya hablaron de ello, están los ciudadanos, está el y la alcaldía, los ciudadanos y la alcaldía, todo esto arropado por el órgano interno de control y arropado por la Contraloría Ciudadana, que serán testigos y serán los revisores y el ojo sobre la situación, ¿no? Por último, quiero concluir con que es una gran responsabilidad la que tenemos aquí el día de hoy, porque son presupuestos participativos para 2 años. Ya tenemos experiencia del año pasado, como lo mencionaban con algunos de los especialistas y también con algunos de los integrantes. Pues ya fueron 1.800 proyectos aproximadamente el año pasado, sin embargo, se nos vienen más. Sin duda, ya ahorita, si ahorita nos puede ayudar nuestro director a saber cuántos registrados ya hay, me parece que por encima de los 1.500, no es nuestro instituto, ¿no? Ya son bastantes, 1.500 ya tenemos la instalación de este órgano dictaminador y va a ser, bueno, el inicio solamente, es el inicio. Muchas veces platicábamos ya el año pasado, los últimos días la gente dice, híjole, ya se me acaba el tiempo y es cuando más proyectos se registran. Entonces, pues nada, eso es más que nada lo que yo quiero decir. Estamos a sus órdenes, por supuesto, los concejales estamos para, y sobre todo dentro de esta presidenta, de esta presidencia de la comisión. Aquí se encuentra mi secretaria de la comisión también, y cuenten con nosotros para hacer llegar puntualmente información. Pídanos el formato F1, ya lo tenemos, insístanos que aquí estamos para servirles. Es cuanto. Muchas gracias, concejal. Quiero también presentar, la alcaldesa tuvo bien a designar a la arquitecta Nina Hermosillo Miranda, titular de la Dirección General de Obras, como parte de este órgano dictaminador, y al arquitecto Rafael Posada Rodríguez. Hoy, en representación de estas dos direcciones, le agradecemos al ingeniero Mariano Briones, que se encuentra con nosotros en representación de la Dirección General de Obras, y también le agradecemos al ingeniero Víctor Manuel Mata su asistencia en representación del arquitecto Rafael Posadas, que serán
Estas dos direcciones son muy importantes dentro del proceso dictaminador. Sin duda, hay muchas direcciones generales que participan, pero más del 80-70% del presupuesto participativo tiene que ver con obras y con servicios urbanos. No descartamos sin duda la Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana, no descartamos algunas otras derechos humanos, hemos tenido presupuestos y proyectos que hay que evaluarlas, pero de alguna manera cuando hacemos la invitación a formar parte, alguien nos comentaba en un chat que tenemos del comité del órgano dictaminador, que ¿por qué hay tantos representantes de la alcaldía? Porque en algún momento tenemos que dictaminar, si bien es cierto que obras y servicios urbanos son los que van a encabezar este órgano dictaminado por parte de la alcaldía, necesitamos el dictamen técnico, jurídico, financiero de algunas otras áreas. Hemos tenido presupuestos participativos donde hay proyectos que proponen que haya pláticas de especialistas en materia de derechos humanos. Entonces, esos proyectos los tenemos que pasar al área el correspondiente, que en esto sería la Dirección Ejecutiva de Derechos Humanos, para que nos haga su análisis. Tendrá que pasar también por Seguridad Ciudadana, tendrá que pasar por Protección Civil, tendrá que pasar por muchos, para que cuando hagamos un dictamen y se presente a este órgano colegiado, pues pueda ser lo más fortalecido y que los vecinos, si es una decisión afirmativa o una decisión negativa, tenga los elementos y que también si hay alguna el proceso que tengan que recurrir los vecinos para que sea una revisión, pues tengan los elementos completos para que ellos puedan analizar. En este caso, en otros órganos jurisdiccionales tienen los vecinos este derecho para poder impugnar la decisión de este órgano dictaminador, pero también tienen el derecho de saber todos los motivos por los cuales la decisión es afirmativa o negativa. Seguimos con el orden del día. Le agradecemos su mensaje a la licenciada Yasmín Gabriela Rivera Reyes, titular del órgano interno de control de la Alcaldía de Azcapotzalco, y le agradecemos su presencia aquí. Buenos días a todas y todos los presentes. Es un gusto coadyuvar con este órgano dictaminador y asimismo reitero el compromiso y la disponibilidad que el órgano interno de control, conforme a las atribuciones que tiene conferidas, pueda apoyar, coadyuvar con la ciudadanía y con todos los servidores públicos de la demarcación que así lo requieran. Las puertas del órgano interno están abiertas para todo aquel que guste acercarse, que tenga dudas en cuanto al presupuesto participativo, los servidores públicos e inclusive a los mismos especialistas. El órgano interno está para apoyar y para servir. Eso es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Yasmín Rivera, titular del órgano interno de control. Continuamos con la orden del día y daré un mensaje breve para respetar los tiempos de todos ustedes. Agradecerles de parte de nuestra alcaldesa, la maestra Margarita Saldaña, su asistencia, el compromiso de todos ustedes en este proceso. No va a ser un proceso fácil, simplemente hoy nos enfrentamos en una proyección que más de 3,000 proyectos estaremos revisando, más de 4,000 creemos que van a llegar, porque son proyectos del 2023, proyectos del 2024. Pero no solamente el trabajo de este órgano, sino que el Instituto Electoral también va a estar a la par organizando las asambleas para la conformación de los nuevos comisionados de participación comunitaria, los famosos COPACOS. Va a ser al mismo tiempo la votación. Eso no nos corresponde a esta mesa, pero el trabajo del Instituto Electoral se va a tener que partir en dos para poder organizar estos trabajos. Comentaba la Contralora Ciudadana algo muy importante, el tiempo que para poder ejecutar los proyectos. Todavía no se modifica la ley. La alcaldesa hizo una propuesta de modificación a la Ley de Participación Ciudadana
donde pudiéramos agilizar los tiempos. El año pasado, si bien es cierto que entre marzo y abril ya teníamos definiciones de qué presupuestos participativos y los montos por cada unidad territorial, y solamente nos tocaba a la alcaldía pasar del capítulo 4000 a los diferentes capítulos, no podíamos iniciar los procesos de contrataciones porque aún sigue vigente, y hoy este año lo vamos a seguir trabajando, que los comités de ejecución y vigilancia va a ser el proceso en el mes de junio, julio, y hasta que termine ese proceso, nosotros vamos a poder iniciar como alcaldía los procesos de adjudicación, licitación, invitación restringida, aunque nosotros ya tengamos el monto por cada unidad territorial, aunque ya podamos hacer y tengamos definido quién ganó en el mes de mayo cada proyecto, no podemos avanzar sin el acompañamiento de los comités de ejecución y vigilancia. Eso es muy importante que todo lo tengamos claro, porque a veces dices, ya tengamos el presupuesto, ya sabemos cuántas es recursos de unidad territorial, ¿por qué nos esperamos mayo, junio, julio, que nos manden las bases de datos, convocarlos, conocerlos y empezar el procedimiento? Esto es muy importante. En el tema de, lo comentaba la Contralora Ciudadana, el tema de, hay proyectos, sí, bien es cierto que hay proyectos pendientes, pero tiene que pasar también por muchos filtros de seguridad. Los que tenemos pendientes son las instalaciones de cámaras de seguridad aquí en la alcaldía. Son más de 1000 cámaras de seguridad que los vecinos eligieron a través del presupuesto participativo. Y esto se debe a un atraso normal, no le quiero echar la culpa a nadie, pero el dictamen de la agencia digital nos llegó el 29 de diciembre del año pasado. Entonces, no podíamos nosotros, y ahí sí es una adjudicación directa, ya que tenemos el dictamen de la agencia digital, se hace una adjudicación, no se puede pagar, nos mandan la factura y se va a pasivo el circulante. El pasivo circulante tiene que pasar también por conocimiento del Consejo de la Alcaldía. Y entonces todo ese mes de enero estamos en el proceso de que se reconozca el pasivo circulante, se registre, se mandó en diciembre como el pasivo circulante, y tenemos hasta el 31 de diciembre para hacer los pagos. Hoy estas más de 950 alarmas que se van a instalar, hoy la empresa ya se encuentra haciendo recorridos en cada una de las unidades territoriales, poniéndose de acuerdo con COPACOS, poniéndose de acuerdo con los comités de ejecución y vigilancia, aunque el proceso del COPACO de ejecución ya haya pasado, esta administración ha sido incluyente con todos. No dejamos de… La guía operativa solo establece que la única comunicación que deberá tener la alcaldía es con el comité de ejecución y vigilancia. En muchos casos, afortunadamente, el promovente es parte de los COPACOS, y es parte del comité de ejecución y algún familiar, amigo, vecino, es parte del comité de vigilancia, pero sin duda eso nos ha ayudado. Pero si no se lograra formar parte de eso, hemos sido incluyentes en invitar a todos. Son las asambleas que comentaba nuestra vecina, la Contralora Ciudadana Adriana. Hicimos algo innovador en el proceso del presupuesto participativo del año pasado, el 2022, convocamos a 111 asambleas para mesas de trabajo, no fueron asambleas, fueron mesas de trabajo para decirles a los vecinos, este es el proyecto que se ganó, ¿cuáles son sus observaciones, cuáles son sus comentarios a este presupuesto? Porque el proceso del registro ya había pasado. El proceso de tener el contacto con el promovente ya también había pasado. Es un proyecto de la unidad. Y lo que hicimos fue convocar a todos, vecinos, COPACOS, en algunos casos, que si teníamos la información, los promoventes, pero hicimos una asamblea general para escucharlos. Eso nos ayudó mucho a despresurizar de alguna manera de quién sabe cuál era mi presupuesto, yo no participé. Hoy lo que hicimos fue mesas de trabajo informativas en las que todo mundo participaron. Puede ser que sea todavía insuficiente
el acceso a toda la información, pero sin duda seguiremos con este trabajo para que los presupuestos participativos no se ganen con 20, con 30, se ganen con más de 150, con más de 200 participantes en unas elecciones, pero eso depende mucho del trabajo que podamos hacer conjuntamente en la promoción de cada uno de los presupuestos. Hemos escuchado que en los registros ya tenemos unidades territoriales con más de 10 proyectos de presupuesto participativo registrados. Eso es muy importante para la participación ciudadana, porque si por cada proyecto participaran 10, podríamos pensar que en cada unidad territorial podríamos tener más de 100 vecinos de esta unidad. Sin duda la participación, vamos a iniciar una jornada de promoción de este presupuesto participativo, de que participen, se registren, que se registren para votar por vía internet, porque los mecanismos están hechos para que los ciudadanos participen y que el presupuesto participativo sea un presupuesto participativo de todos. Agradezco a todos su disponibilidad, su tiempo para esta convocatoria, y les pediría ponernos de pie para hacer la declaratoria de instalación. Con fundamento en lo dispuesto por la base tercera, inciso A, de los órganos dictaminadores de la convocatoria para participar en la consulta del presupuesto participativo 2023-2024, aprobada en sesión pública el pasado 31 de enero del 2023 por el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, a efecto de cumplir con los plazos establecidos por dicha convocatoria para la instalación del órgano dictaminador en las alcaldías, plazo que comprende del 7 al 9 de febrero de 2023, de manera que siendo las 11 horas con 2 minutos del día jueves 9 de febrero del año 2023, damos por instalado el órgano dictaminador para los trabajos del presupuesto participativo 2023-2024 de la Alcaldía Azcapotzalco. Enhorabuena, mucho éxito a todos en sus trabajos y pues que sea lo mejor para Azcapotzalco. Muchas gracias. Invitamos a los presentes a la toma fotográfica del evento. También quiero agradecer la presencia del concejal Rafael Monroy, que se encuentra con nosotros, presidente de la Comisión de Obras de aquí de la Alcaldía de Azcapotzalco.